Vale, tenemos que irnos a Setos y vamos a ir justamente al tiburón. Aquí llego tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. ¿Y dónde, en qué parte caigo? Vale, te explico el minijuego. Vente a la boca del tiburón. Vale, ya estoy aquí. Vale, Franela, coge un arma, solamente un arma. Ahí, ahí, el cofrito, perfecto. Tu base va a ser esta, no puedes salir ni de esta puerta ni de la boca del tiburón. Y vale, yo tengo que matarte e intentar robarte esta lancha, que es como el premio. Y matarte puedo matar, ¿no? Sí, 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 me puedes matar, pero lo único que tienes que hacer es no salirte de ahí. Vale, ¿y tu base dónde estará? No, no, yo no voy a tener ninguna base. Yo lo único que tengo que hacer es atacarte, matarte y llevarme la lancha. Ah, vale, 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 ahora lo entiendo. Vale, chicos, ahora mismo Franela no nos escucha. Estará diciendo, Arta, Arta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No sé qué. Porque no tiene ni maldita idea de dónde estamos. Sigue estando ahí en la base. Lo único que tenemos que hacer nosotros es pillar bastantes armas y comenzar con este troleo. Lo único que tenemos que hacer es romper justamente esto, ¿vale? Él no nos escucha. Y como veis, como que me quedo flotando, ¿no? Al final y al cabo no me caigo, que es lo que debería de pasar. Y ahora, claro, diréis, tengo que romper esto para matarlo, pero no puedo, Arta, ¿qué hago? Pues con el pico no puedes bajar. Pero, en cambio, con un arma, fijaros lo que pasa. Se rompe la estructura. Franela, Franela, voy a por tu base. No sabes dónde estoy. Estás ahí, seguro, donde el cofre. Ah, en la puerta esa. Va, va, ábrela, ábrela. I'm kit kit kitty. I'm a cat. Franela, Franela. Ahí estoy detrás. ¿Qué? Tuya, detrás tuya, detrás tuya. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. No te doy ni una bala, ¿qué pasa? Franela, Franela. Detrás, detrás, estoy detrás. ¡Ay, ay, ay! Bro, ¿pero dónde estás? ¿De dónde tiras la puerta? ¿Pero de dónde cojones los estás tirando? Mira, ya verás. ¿Qué? Franela, Franela, ay, ¿por qué no te doy? ¡Hackete, tío! ¿Qué haces a través de la pared? ¡Hala, hala, hala! ¿Por qué no te doy? ¡Hala, hala! ¡Hala, que estamos en el mismo! No, tío, estamos en el mismo equipo, por eso no te puedo dar. ¡Qué asco! ¿Qué has hecho? ¡Qué asco! Y fijaros, chicos, desde aquí no se puede dar. Ponte ahí, ponte ahí. ¿Ves? Sí, para que me caiga, ¿no? No, no, mira. Anda, anda, anda. ¿Ves? ¿Qué? Pero, tío, ¿pero tú eres hacker o algo, tío? No, yo no soy hacker. El otro día con lo de las colchonetas, ahora con esto. Y aquí no se puede entrar, claro. Aquí, ¿veis? No se puede entrar. Es imposible entrar. Él me ve a mí, pero yo a él no le veo. A ver, dispárame. Vale, él en teoría, ¿veis? Como veis, las balas atraviesan. Se supone que vamos a poder matar a enemigos así, facilísimo. Y life hack completado. Bueno, Franela, dejaré tu canal en la descripción como siempre. Y espero que seas partícipe de más troleos y life hacks. Vale, chicos, este creo que es el mejor life hack de absolutamente todos los que he hecho en mi canal. Y es con una persona, entre comillas, hacker o adivinador. Adivina lo que hay en los cofres. Tal cual, chicos, es una maldita locura. Me acaban de pasar su contacto, así que le vamos a agregar y vamos a comprobar si esto es verdad. Si es verdad, le convenceré que agregue a 100 de vosotros que utilicéis el código Arta de la tienda para que juguéis partidas públicas con él y que os adivine lo que hay en los cofres. Pero primero tenéis que ver esto hasta el minuto 8. Esto es muy importante. Vale, ya le he agregado. Aquí está, se llama The Adivinator. Hola. Hola, ¿quién eres? Bueno, me acaban de pasar tu contacto y me acaban de decir que básicamente adivinas lo que viene a ser todo lo de Fortnite. O sea, que eres como un predicador. ¿Quién te pasó mi contacto? Nada, un chaval random que me he encontrado por Instagram me lo ha pasado. Bueno, el caso, ¿me podrías ayudar un poquito con tipo, es como un life hack, ¿no? Lo que tú utilizas. Sí, más o menos, es una técnica que llevo desde hace bastante tiempo y la verdad que sirve. Vale, vale, me parece bastante bien, ¿me la vas a poder enseñar? Sí, sí, tú solo pasa 20 euros PayPal y te digo lo que toca los cofres. Vale, vale, me parece perfecto. Vale, tío, pues creo que ya te los he pasado. Vamos al laboratorio de batalla, chicos. Quédate hasta el minuto 8. Vale, pues de Adivinator, ¿a cuál de todas estas ciudades vamos? Adivino cofres en todas. En todas. Menos en carretes comprometidos. Al vale. ser una ciudad bastante antigua, se me hace complicado. Vale, pero elige la que sea. Vale, pero en Señorío de la Sal o Parque Placentero, que son las más antiguas de todo el juego, ¿adivinas? Ahí en algunas sí, en otras se complican, pero vamos, con mi experiencia se podría hacer. Tú me dices, tú eres el guía aquí, ¿en cuál te quieres meter? ¿Qué te parece Campo Caligne? Venga, vamos. Voy a comprobar si realmente puedes adivinar. Mira, aquí tengo un cofre. Me voy yo a la otra punta del mapa. Vale, vete por ahí y voy a abrir este cofre, ¿vale? No sé si triangulas la posición del cofre o cómo lo haces. Hago mis programas
y ahora mismo solo me tienes que avisar cuándo vas a abrir el cofre y te digo exactamente lo que te va a tocar. Vale, vale, perfecto. Mira, hasta me voy a tapar para que no haya ningún tipo de trampas y nuestros telespectadores lo vean todo con claridad. A lo mejor puede ver a través de las paredes construidas por el juego. Sí, sí, tú haz lo que quieras, que yo lo adivino con cualquier trampa. Vale, vale, perfecto. Pues he tapado todo. Lo abro en 3, 2, 1. Ya lo he abierto. Vale. Mi mente me está diciendo que te ha salido una pistola verde y unas granadas. Sí, ¿hola? Pues sí que es cierto, sí, 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 sí. No ha habido ningún corte, chicos. Literalmente es imposible que haya podido hacer esto. Vamos, voy a ir a otro cofre, a ver si solamente ha sido una suerte que en tus programas raros esos o has mirado, vale, no vale. Lo sé. Tú avísame y ya está, y empiezo a pensar. Venga, abro el siguiente cofre. Vale, te ha tocado una famosa azul, un gancho de pescar, balas y madera. ¿Es efectivamente es cierto? Voy a probar con un cofre legendario, a ver si te da alergia a los cofres legendarios o algo. Se me complican un poco más, pero bueno, pensando igualmente. Vale, 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 se te complica más, perfecto. Una pistola morada, materiales como ladrillo y metal y balas, ¿es cierto? Sí, Brewstone, eres vale. Un maldito hacker. Mi punto fuerte está en adivinar las cosas justo antes de abrir el cofre, ¿vale? ¿Vale? Si quieres, te vas a cualquier cofre antes y solo me dices cuando estés delante del cofre y ya solo te digo lo que te va a tocar antes de abrirlo. Fijaros, él está en campo caliente y yo en acantilados arenosos. Una locura de distancia. Escopeta táctica legendaria, C4, balas de escopeta y madera. Vale, vale, a ver si toca eso y es cierto. 3, 2, 1... ¿Es cierto? Me da miedo abrir los ojos. ¿Es cierto, compañero? Por los cálculos que he hecho, creo que sí, Me voy de la puta vida. Me voy de la putísima vida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces esto? Es que ha dicho perfectamente la escopeta táctica legendaria, balas, madera y el C4. Esto es una maldita locura. Pero seguro que no puedes hacer esto en partida privada para que mis suscriptores puedan agregarte y jugar contigo. Claro que lo puedo hacer. Solo ¿sí? Me tienen que mandar solicitud y ya está. Vale, pues vamos a comprobar si esto es verdad. Vale, pues tío, ya estamos en partida pública. Tú cae en vale. Cualquier lugar del mapa. Yo voy a caer justamente aquí para que no me maten, básicamente. Yo ya he caído, perfecto. Tú estás en la isla de arenas. Una locura de lejos. Vale, ya tengo cofre. Venga, 3, 2, 1. Vale, me está dando los cálculos que te ha tocado una famas verde y las nuevas colchonetas. Creo, ¿es cierto? ¿Cómo lo haces? Eres un puto genio. Y ahora vamos a probar que tú sí. No sepas absolutamente nada y tengo un cofre legendario. Granada de clonación, escopeta táctica morada, escudo grande. Vale, vale, vale. A ver si realmente toca eso. Tócame los pelembengues. Me voy de la vida, me voy, me voy, me voy. ¡Me voy! Amigos, ya sabéis, podéis agregar a Divinator, jugar con él algunas partidas, pero solamente la gente que utilice el código ARTA. Dámelo, papi, dámelo, suéltamelo. Ahí está, papi. Se supone que tengo que soltarlo aquí justamente. Cogerlo y a la vez darle a esto, ¿vale? Una, dos, tres. ¿Ha salido? ¿Ha salido? Dime que sí. No, espera, a ver, tres, dos, a ver. Uno, ahí está, creo que sí, ahora sí, ¿no? Tampoco, tío. Tres, dos, uno, ya. Ay, creo que sí, ahora sí, ¿no? No me jodas, juego. No. Chicos, life hack, no funcionan.